Hola, buenas a todos. Estoy con Doctor Pariolo. Pariolo, saluda. Buenas. Y vamos a empezar una nueva serie que va a ser Sonic Adventure Versus. Que para el que no sepa lo que es un Versus Let's Play, que es lo que vamos a hacer aquí, consiste en los dos vamos a estar jugando a la vez y vamos a grabar nuestras dos pantallas. Ahora no se está viendo nada, pero ahora lo veréis en cuanto aparezca. Y bueno, la idea esta de jugar al juego a la vez y a ver quién se lo pasa primero es una idea que surgió, no sé si es americano o inglés el hombre, no lo sé, en el canal de Attacking Toucans, que estará el enlace aquí abajo en el vídeo ahora mismo, y al lado su el Let's Play que está haciendo todavía no lo ha completado, que es el Super Mario Sunshine Versus con Josh Jepson. Es todo en inglés, si no sabéis inglés, no lo siento, no lo vais a entender. Pero si sabéis algo, pasaros por los enlaces que estarán ahí abajo y en la descripción seguramente también. Pues bueno, porque ellos son los que impulsaron la idea esta del Versus Let's Play, que es lo que vamos a hacer ahora, que es básicamente lo mismo. Nosotros, bueno, voy a cambiar la pantalla ahora. Vais a ver la interfaz. Ahora ya estáis viendo nuestras pantallas, lo que estamos viendo nosotros. Y arriba podéis ver los iconos de los personajes. Lo que vamos a hacer es que vamos a competir, digamos, para completar cada una de las secciones. Empezaremos por la de Sonic, luego Tails, Knuckles, etcétera, hasta que completemos todo el juego. Pero el que gane cada una de las secciones, o sea, ahora mismo la historia de Sonic, que es la que vamos a estar jugando, digamos que se lleva un punto, ¿vale? Y el que tenga más puntos al final del Let's Play va a ser el que gane. No vamos a pasarnos todos los emblemas ni nada de eso por ahora. Vamos a empezar sencillo, que va a ser pasarnos la historia y punto. Y el que se la termine antes, pues gana. Así que bueno, ¿estás listo, Pariolo? Sí, listo. Vale, pues vamos a darle a jugar partida. Vale, ya le da. Y bueno, Adventure. Y yo ya estoy cargando. Yo también. Vale, estoy en Sonic. Le damos a la de 3 a Sonic para empezar así a la vez. Perfecto. Venga, bueno, dilo tú. Venga, dilo tú y yo le doy. 1, 2 y 3. Vale, game. Sí, sí, eso. Vale, los vídeos por esto nos los saltamos, ¿no? Los saltamos todos, yo creo. Sí, vamos a saltar todos los vídeos, que es un poco tontería. Quien no sepa de qué va la historia del Sonic Adventure, pues que lo busque. Básicamente la historia es que eres un erizo y vas cogiendo anillos. Esa es la historia. No hace falta saber nada más. Eres un erizo, eres diferente, estás encabronado y tienes que matar a todo lo que veas. Exacto. Yo ya estoy con caos, ¿eh? Vale, sí, yo también. Me había empanado, no lo estaba pegando, pero bueno, que ya. Ven. Ah, venga ya. Te he pegado y me ha pegado él a mí. No te lo pierdas, me ha matado. Su puta madre, porque no he jugado esto dos veces antes para probar que iba todo, no sé matarlo. Cago en su puta calavera. Es que esto es la maldición del Let's Play, no sé si la conoces. Que te no. sale. Bueno, hay dos tipos. Se divide en dos partes, digamos, la maldición del Let's Play. Una es que si siempre te ha salido algo muy bien y crees que es fácil, en cuanto grabes un Let's Play de ello y estés comentándolo, no te va a salir bien. Pues y, a mí y nunca otra me salió. Es que si mientras estás grabando el Let's Play, tú, las palabras prohibidas son decir, esto es fácil. Si dices esto es fácil, vas a morir o te van a matar. O lo vas a hacer mal. O vas a perder mucho tiempo. No puedes decir jamás esto es fácil. Yo la verdad es que en el display que estoy haciendo del Shenmue, a veces algunas cagadas que, vamos, me da vergüenza. No quiero salir del juego, gracias. Vale, yo estoy ya entrando a la primer nivel, como se llame, Emerald Coast. Ah, pero ¿te has matado ya, Chaos? Sí, me lo he matado. Ah, vale. ¿Por dónde vas? Yo ya estoy matando el primer mono de nivel este. Vale. ¿Qué me pasó? Coño, vale, me he comido una barra de estas elásticas o lo que sea. ¿Ah, mierda? Joder, tío, en serio, me he caído en el sitio más estúpido, pero nada, no, ya estoy de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Intentabas coger el atajo este, cabrón? No, estoy cogiendo el atajo este. Bueno, ya he pasado el looping. Vale, y también. La verdad es que este juego es rápido, o sea, ya la has cagado y apenas ya me está recuperando. Sí, la cagas y luego te... No, bueno, pero... Recuperado, no sé, es que Chaos lo mato. Bueno, se mata rápido. A ver, que no me coma la pared. Porque es que hay una pared ¡ah! Del looping. Me la he comido yo y me ha tirado debajo tierra. Te ha comido la pared de antes del looping doble, ¿verdad? Sí, tío. Me pasó el otro día. Estaba tranquilamente y empezó la pared a chuparme así. No. Y te caes al infinito. Y yo, ¿pero qué cojones? Joder, tío. Adiós, ventaja. Sabía que ese bug existía, lo que no me había pasado nunca. Es que ahí va la maldición del spray, porque en mi vida lo había visto, estoy jugando, grabando y lo veo. Ahora lo vas a ver, claro. Ves cosas que no has visto nunca, solamente cuando lo estás grabando. Joder, puta. Bueno, que nadie mire mi pantalla hace 30 segundos, aunque lo diga tarde. Da igual.
¡Ah, ¡oh, mierda! En la segunda. Y me como... No, no, pero me he comido una verja que nunca me como, pero digo, va, esto es una carrera, voy a saltar encima y adiós, anillos. Ahora que ya lo sabes, la maldición del Let's Play te va a estar tocando los huevos toda la... Tío, es que, ¿por qué no te callas la boca? A mí eso nunca me pasó antes. En serio, macho. Ahora que lo sabes. Y me... Joder, es que ahora parece que sea un imán de paredes, tío. ¡Ah, otra vez! ¡Corre, coño! ¿Por dónde vas? Es que ya me da miedo preguntar. Yo ahora estaba donde el segundo atajo, ahora estoy entrando con el lago y las piedras estas. Ahora, bueno, yo estoy por... Ah, venga, no te caigas. Estoy por donde hay que saltar por lo de los números, lo de los paneles, del 1 al 2, del 2 al 3, etc. ¡Cabrón! Y eso que moriste, o sea, y todo antes, joder. Pero fue en el jefe cuando morí, he spameado los vídeos ahí al botón A como si no hubiera mañana. Ya, ya, pero que yo que sé, que lo has tenido que volver a pasar y tal... Y... me parece una guarrada, ¿eh? No, pero fue en el primer... me pegó en el primer ataque, o sea que... Ah, vale, vale. 97 total, gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Que lo tengo abierto en el portátil, los correos. Vale, yo ya rescata a Tails, no sé cómo vas tú por ahí. Yo voy por los números. Esto yo creo que va a tener... Joder, es que tío, no vayas tan rápido, que te van a poner una multa, cabrón. Oye, tú, ¿por qué no se pasa el puto vídeo? Ah, vale, he tardado media hora en pasarse. Que... Joder, viendo... me he atascado una pared invisible. Ya está. Estoy yendo ya a... Misty Ruins, o como mierda se llame. Qué el cabrón. Segundo Adventure Fiel este. O sea, que estoy cogiendo... Joder, me he quedado atascado con todas las farolas que había en la ciudad. Yo ahora estoy cargando, yendo para la ciudad, supongo. Yo, vale, ya estoy entrando al tren. Que, joder, por cierto, una cosa importante en el rito esto de los versus Let's Play, en los comentarios, bueno, esto, por cierto, el vídeo va a estar en los dos canales, ¿vale? Después, sí, de que lo editemos, que va a ser una movida, bueno, lo edite, que va a ser una movida, lo colgaremos en los dos canales, y anda, me he tirado yo directamente al jefe y no recordaba ni a dónde tenía que ir. Me he metido directamente aquí con el jefe y no me acordaba que tenía que ir al jefe, pero bueno, me he liado hablando, que en los comentarios dejar en qué equipo estáis, ¿vale? O sea, decir en quién creéis que va a ganar este versus Let's Play, ¿vale? Y lo dejáis en los comentarios. Pero eso solo en este primer vídeo. En los siguientes vídeos no, que ya no vale, que ya habréis visto con ventaja quién va ganando. Es que, tenéis que mojaros, tenéis que en este vídeo ponerlo, en el primero. Hombre, si ahora mismo se van a fiar de lo que están viendo ahora mismo, yo creo que no hay lugar de dudas. Pues no, ya está. No me están dando ninguna oportunidad, cabronazo. ¿Estás en el Hornet? Sí. O sea, en el jefe. Sí. Vale. Y se me ha olvidado el start y me he perdido unos 15 segundos. Vale. Yo le he pegado el primer golpe. Vale. Ah, venga, no te alejes tanto, coño. Vale, dos golpes. Yo cero. Ah, vale. Este jefe es que de todas formas es de risa, macho. O sea, ya. Me río de él. La, 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 la. Dios, casi me da el misil, pero no lo ha hecho. Qué poca emoción. He cogido todos los anillos para reírme de él. Venga, yo ya lo he matado. ¿Lo has matado? Es que acabo de descubrir un truco. Tú puedes spamear el botón de saltar cuando se pone a bajar. Ah, no. Hijo puta. Lo acabo de descubrir ahora, te lo juro. Digo, va. O sea, que es algo. Yo sabía que eso pasaba. O sea, sabía que podías matarlo de una, pero no lo había hecho. Digo, bueno, voy a... Yo no tengo ni idea. A lo mejor no lo sabes, un poco injusto, pero bueno. No, no, pues... Bueno, ya. Mira. No, tengo que coger el cristal este de mierda. ¿Eso dónde está? En la casa de Tails. Ah, vale. Pues acabo de bajar como gilipollas. Ah, cuidado. La poca ventaja que tenía se ha ido a tomar por culo. Vamos. Pero ahora me parece que, claro, por cierto, el sonido, por cierto, se oirá del que complete primero la prueba en la que estemos. O sea, si yo termino una partida antes, se va a escuchar el sonido de mi juego, porque si se escuchan los dos a la vez es un caos. Pues sí. No te enteras de nada. Y si él ha vencido antes a Eggman, ahora mismo probablemente estéis escuchando su pantalla. Bueno, nos sacamos conclusiones que igual acabo, ¿eh? Eso va a ir por quien complete las partidas antes. O sea, o los jefes, ¿vale? Si es un jefe. Vale. Casi me hostio, pero no. Yo he puesto la piedra ya en la mierda esta. Estoy entrando pues en un segundo. Yo ya estoy en el nivel, ya llevo 16 segundos de nivel. ¡Joder! Pues no haberte entretenido con la piedra. Ya, tío, es que para empezar bajé y tal, ¿sabes? Y luego no me acuerdo dónde ponerla. Esas cosas pasan. Yo llevo 13 segundos ahora. Pues a mí ya me ha chupado el tornado. Joder. Que eres muy lento. Tails, que hacía por ahí volando, macho, como un imbécil. No, no soy lento, no llevo chetos, que es otra cosa.
Claro. Madre mía, casi me caigo. Ya. Eso se ha ido a la mierda ya. El puto viento me está mareando. Ahora es el tornado. Ah, estás. Bueno, yo soy con el tornado dentro todavía. Pero estoy a punto de salir. Venga, macho, venga, no te tires tanto tiempo en el puto aire. Vale, acabo de salir el tornado. Cabrón, hijo de puta. Ah, venga. A ver, que no me caiga en el salto más estúpido, venga. Salta, hijo de puta. Gracias. Macho, lo que me jode de esta partida es que se me va un montón el puto control. Me estoy estampando siempre contra las paredes. En la parte Pues de. yo eso no lo hago y aún así vas ganando, ¿eh? Definitivamente tienes chetos. Ahora salgo el tornado. Ahora. Ah, has salido ahora del tornado. Bueno, yo es que estoy con la siguiente fase que corre tan rápido que empieza pom 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 así contra las putas paredes. Y yo, joder, macho, sigue por el medio. Ahora estoy en la. Bueno, pues ya sabes, después he tomado la autovía esta, ¿cómo se llama? Sí. Fácilmente. Vale, yo estoy. Vale, nada, nada, no, sigo aquí. Es que no recordaba ahora mismo esto cómo iba. Los Pero cohetes. me debe faltar poco para terminar el nivel. Coño, ya me está pasando ahora lo mismo, que va por todos lados ahí como si estuviera borracho el hombre. Ahora estoy en la máquina de viento esta. Ahí, bomba. Ah, venga. ¡Puta Joder, tiene piedra! todo. ¿Qué ha pasado? ¡Joder, ¡No! Dios! Se ha bugueado, se ha bugueado. No, 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 no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Voy en caída libre en la pared vertical donde debería ir corriendo. Venga, venga, venga. Estás andando ahí, corre. No, estoy por el lado que no es. Uf, espera, espera, espera. He corregido la trayectoria en el aire, he aterrizado en la plataforma, menos mal. Pues yo me he Dios, qué perdido, movida. sinceramente. ¿Cómo que te vas a perder si es una línea recta? Pues es que pego un salto que no tenía que haberlo hecho y. Vale, Ah. ya he pillado la Emerald, pero madre mía, casi el puto bug casi me hace perder una vida y volver al punto anterior, macho. ¿Pero cómo ya estás ahí? Pues ya he terminado la partida. Joder. Sabes que si le das la palanca hacia arriba del todo, corre hacia adelante, ¿no? No va solo Ya, andando. ya, ya, ya. Pero que el problema no es ese, que la cago en otros momentos. Ahora. Vale, espérate, que ahora no recuerdo antes. Creo que tenía que volver a la ciudad. Lo que no me acuerdo es para qué. Ah, creo que el casino. Toca el casino, me parece. ¿Ya? Ah, es Sí, verdad, el casino me parece que es la tercera partida. Sí, puede ser. Ahora estoy cogiendo la mierda esta. Pues venga, que yo te saco un tren de ventaja. Que sí, start, sí, la ha ganado, Espera, tal. espera, espera. Ahora que tengo un poco de ventaja, voy a ver si. Por si da la casualidad de que vamos empatados o algo así en personajes, imagino que se decidirá por emblemas o algo así. Así que voy a coger un emblema que hay aquí en el tren. Y ya Ah, está, me yo sé piro. dónde está ese emblema. Listo. Pues que ya, bueno, me da igual que lo sepas que no. El caso es que yo ya lo tengo. Espérate. Ah, vale, no, hay que coger el power up antes de meterse al casino. ¿Dónde coño estaba? Lo de las alcantarillas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pues, lo que no sé por qué te estoy ayudando yo a ti, ¿sabes? Si esto es un versus. Porque somos amigos. Los amigos te Somos ayudan. amiguitos. ¿Podrías decírmelo un poco más lento? Ya sé que tengo los zapatos. Bueno, pues como tengo prisa, Ah. paso del emblema este. Las alcantarillas. Ah, vale. Ah, venga, Dios, me he quedado atascado en todos lados. Voy a. Hostia, el coche. Coño, que me atropellan. Vale, yo como. Hostia, puta, macho. Me he comido todas las farolas. Antes de meterme al casino, voy a coger la mejora de que el Light Speed, este ataque, o como se llame, se haga más rápido. Eso era la tienda esta, ¿no? No, en el hotel que Ah. había unas escaleras. Te son A ver. sacado lo que quería, justamente. Vale, ya lo tengo, el Crystal Ring. Coño, imbécil, pero sigue las estrellas. This is the Para, ¿y Crystal ahora salen Ring. las estrellas? ¿Y? Hostia, ay, por cierto, no he puesto el contador de tiempo. Se me ha olvidado que los capítulos van a ser de media hora aproximadamente. Y se me ha olvidado poner. Bueno, este primero, como ha habido un poco de explicación, va a ser un poco más largo. Pero se me ha olvidado poner el temporizador, nene. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Lo pongo ahora? ¿Lo pongo a menos tiempo? ¿Lo pongo a 25? Yo creo que mejor déjalo, 20 minutos lo pongo.
A ver, sí, el caso es que mientras he dicho esto está parado, así que todavía no entra a Casinópolis. ¿Tú has entrado? No, no, no. Ya me gustaría. Yo estoy saliendo de las alcantarillas, tío, y se ha bugueado esto. Ah, vale, no, joder, estaba haciendo el WoW, pero el WoW viene después. Vale. Esta va a ser la partida más cansina de todas, la del casino. Sobre todo en mi pantalla, porque como siga así... A ver, la forma más rápida de hacerlo me parece que era entrar aquí. En el... ¡Define ese sitio, define! Que me entere. Ninguno, en absoluto. No. Cabrón. La forma más rápida es tirarse... Directamente dejarse eliminar. ¡Mierda! No, pues en serio, la forma más rápida es dejarse eliminar. Porque te tiran al nivel que hay abajo, ¿sabes? ¿Sabes? El de... No sé qué es, el alcantarillado que deben de tener aquí en el casino. Y si consigues que no te peguen ni un golpe, puedes llevarte los 400 anillos directamente, pero tienes que cogerlos casi todos. Pues... Yo, perdona, pero como yo no juego con chetos, pues no sé esas cosas. La mierda no se abre ya, ahora. Ahora salgo del hotel, ¿sabes? Vale, pues... ¿Del hotel o has entrado al casino? No, salgo del hotel. Joder. Uy, casi me como el primer obstáculo, ¿sabes? Yo estoy ya cogiendo anillos aquí en el nivel inferior este. Me salta un cofre de 10, coño. Teus, lo puedes haber cogido tú, que no sepa qué estás. Ahora sí, bueno, en el casino. Intentaré conseguir todos los que pueda. Y... Pero ya verás, o sea, me pasó, la última vez que probé esto me pasó. Digo, bueno, voy a conseguir todos los anillos aquí. Y el último obstáculo de todos, los últimos pinchos que habían, me los comí. Ajá. Y perdí 300 y pico. Ah, venga, ya me he saltado otro cofre. Otra cápsula de estas de 10. Bueno, si queréis ver cómo se juega esto sin chetos, mirad mi pantalla, que voy a jugar al pinball. Bueno, al flipper. Pero vas a tardar 10 años en terminar. No. Yo soy una máquina al flipper. Ah, vale. Bueno, pues. ¿En cuál estás? ¿En el de las cartas, este de Nice Into Dreams o en el otro? En el de Nice. El de Nice mola más. Claro, no sé. Tío. Y tiene el mundo parra este chungo de la muerte. Sí, el... Pues, madre mía, estoy yo apurando aquí mucho los saltos. Uy. Pero ya tengo 294 anillos, tío, es que es mucho más rápido, no sé. ¿Cuántos anillos tienes? 18. yo te digo, métete en el nivel... Madre mía, los putos pinchos, ya verás cómo me la van a... Pero sí, aquí se va a decidir si me la lían, aunque a Tofans todavía no tengo los 400. Si me la lían... Es que aquí fue donde precisamente perdí. A ver, vale. Cágala, cágala por tu vieja torre vieja. Vale, a ver. Bien, bien. No, no, falla, bien. falla. Ah, venga, Sonic, te despierta, que estás. Que se moja y se queda haciendo el imbécil. Me va a quedar. Lo malo que tengo 370. No, 61. No me da. Tengo que dejar los anillos que tengo para asegurarlos, no vaya a ser que aún me pegue. No, hombre, júgatela, tío, no seas cagado. Claro, yo me la jugué. Dios, que no encuentro la salida de los servicios, cojones. Son unos buenos servicios de todas formas, son grandes y son lujosos. Hombre, es que yo no creo que estén hechos para erizos, Igual es que... Casinaco. Bueno, pues yo voy por 52. Bueno, yo voy a dejar lo que tengo y necesito 40 anillos más para poder entrar a esto. Nada, quería ver si podía chetarlo y podía, a lo mejor haciendo un spin dash y salto de esto, podías llegar, pero no me temparé invisible. No, eso sí que lo he intentado yo varias veces y no. Me temparé invisible, no hay huevos. Son 400 y 30, 399 no valen, 400. Yo estoy, me he metido a la otra máquina tragaperras esta, para que haya un poco de variedad. Ah, yo creo que aquí me lo voy a marcar bastante. Uy, a ver. Knuckles, Eggman y Tails, perfecto. Eso merece 40 anillos por lo menos. Yo estoy... Ah, claro, eso son las cartas ahora. Pero es mi última bola. Lo de las cartas no llegué a entender. Yo... Bueno, pero si pierdes de todas formas te tiran a la alcantarilla hoy y es que es mejor. Ya. Mira, he conseguido 3 Knuckles. ¿Qué me das? No sé cuántos anillos. Ya tengo, pero ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar que me maten todas las bolas? No, tú mueres, ya está. No te compliques la vida. Venga. Se ha puesto rebotando en todos los flippers que hay, venga.
Yo con la tontería de las cartas estas, estoy cada vez haciendo ahí parejas y tal, y me sueltan ahí. ¿Cuánto llevas? 136. Joder. Ya Y he tengo 0 perdido la bolas. bola. Oh, no, me tiran a la alcantarilla otra vez. Jodes. Pero tengo escudo, así que me da igual. No, No, no. no voy a perder los anillos. Que tienen dos veces. Pues casi me dan una. Pues ya cuatro veces eso más. Sí, ya Así seré que contento. lo malo es que tengo que terminar todo el puto nivel ahora. A ver si me hago un full house o algo con las cartas en la siguiente. Bueno, no. También voy a ir para abajo. Ah, hostia, ahora me. Ah, claro, después del mundo parra me envía al primer pinball. Me olvidaba eso. Yo no sé por qué estoy cogiendo todos los anillos de todas formas, si tengo ya de sobra. Pero bueno, por abusar, que no quede. No, pero como lo vas a perder todos, pues intentas ahí satisfacerte como puedas. Ah, no, podía haber hecho directamente. Pues joder. Si me hubiera preparado esto, podía haberlo hecho directamente. A ver, bien. Ya está. Solo me falta llegar a entrar al. Deja de quedarte empanado, Sony. Quiero subir las putas escaleras. ¿Cuántos anillos llevas? He matado a Tails con la invencibilidad. Se ha acercado a mí y se ha muerto como un imbécil. Yo llevo, a ver, ¿qué está contando ahora mismo? 199. Oh. Pues aún te queda el doble que eso. Acabo de entrar en el flipper este de las cartas, he caído, estoy por el mundo parra. Pero estás en el nivel este de. En las alcantarillas estas que hay abajo para conseguir anillos. No, 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 si sigo en el pinball, es que la última bola Ah, me que está estás en durando el la pinball. vida. Pues ya te digo, es. Joder, ¿quieres coger el puto? Vale, ya tengo la esmeralda. Lo malo es que me han quitado los anillos, porque. Joder, podía haber guardado unos cuantos, ¿sabes? No, no, aquí se va todo al banco. Bueno, los chao tampoco lo vamos a hacer, evidentemente. No, no son parte principal de la historia. Vale, ya. Bueno, voy a dejar los 225 que tengo. No. Entonces, si consigues hacerte cierta puntuación, no te tiran al alcantarillado ese. Pues yo he sacado con 225 y no. No, no ha sido alcantarillado. Porque, bueno, es mejor, depende. Ahí va, que estoy dejando el estúpido vídeo, sáltalo. ¿Dónde está el nivel ese inferior? El nivel es simplemente si te dejas matar, nada más empezar. Y ahí consigues fácil 300 y pico anillos. Cogiendo todo, más o menos todas las. Todos los. Todas las cápsulas estas de anillos que puedas. Ya. Y yo, madre mía, joder, he vuelto a dejar el vídeo. ¿Y cómo coño mueres en el casino? No, te dejas matar las tres bolas, tú te dejas caer sin hacer una Ah, mierda. vale. Pues me voy a. Eso que. No, espérate, ¿dónde tengo que ir? Y ahí, bueno, si consigues que no te peguen, lo importante es que no te peguen, pero es más o menos fácil Vale, de pues esquivar todo. ya me estoy perdiendo ahí las bolas, no estoy ni tocando el mando. Vale, ahora tenía que ir a Ice, como se llame, Zone, me parece. La Sí. verdad es que los nombres nunca. Pues como se parecen tanto a niveles de otros juegos, macho. Ya, La hombre. de hielo siempre digo Ice Cap Zone. La del casino le digo, ¿cómo se llama la de Sonic Trails? El Casino Night, no, esa es la del 2. Le llamo Casino Night y es Casinópolis, pero es que coño, son nombres tan parecidos y la ambientación es la misma que me equivoco. Hombre, es que. Con tantos juegos que han hecho, imposible ya que no hagan reciclaje de nombres. Ah, pues me parece que había una utilidad por ahí. Ah, hostia puta, que me he olvidado la llave. Tengo que volver a la ciudad. Pero bueno, como te saco tanta ventaja, Pues sí. me da lo mismo. Es más, mira, me voy a recrear y voy a coger el otro emblema que hay en. No Que sé. hay aquí en. ¿Cómo se llame? Joder, es que no me acuerdo los nombres de nada. ¿Sabes lo que puedes hacer? Ir también a un ¿El qué? principal y empezar de cero. Voy. Ahí va. Ahí. Vale, el emblema que hay aquí en. No me acuerdo del nombre. Misty Ruins, creo que se Sí. llama. Pues te decía, me parece que había una utilidad, no sé dónde, en algún foro de Sonic, alguna pollez, que era para generar aleatoriamente nombres de fases. Ponía los típicos nombres más usados de estos de Night o City o no sé qué, en dos partes, porque los nombres casi siempre son compuestos. Le dabas un botón y te generaba un nombre aleatorio de fases a lo Sonic, o sea, de cómo serían en algún Sonic una fase así. No, la llave no tenía que haberme salido de la estación de tren porque puedo ir tanto al casino desde aquí. No, 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 tú vas a tener que mirar al hombre.
Ah, la llave está aquí en el callejón oscuro. Un vale, escudo me la llevo en... no me vendría mal. El escudo te lo dan al final del todo, ¿sabes? Tienes que hacer el Light Speed Attack este a unos anillos que hay flotando. Que aunque parezca que no vas a, que no llegas, llegas. No hace falta irse para adelante, que te pueden dar los pinchos. Te pones más o menos atrás, al final del todo el nivel, cargas el Light Attack este y lo puedes hacer ahí en el aire. Bueno, bueno, yo ya tengo la llave y voy a... Coño, no le sale. A esto. No, Te han quitado los No, pero es que este bueno. Hombre es un poco tonto para subir unas escaleras. Ah, las escaleras, que se queda ahí atontado abajo porque se moja o algo, es gilipollez. Joder, es que... Cosas peores le habrán pasado a Sonic, coño. Vale, estoy saliendo en el cuarto de baño. ¿Tienes ya cuántos? 305. Nada, si acabas de sobra, ya te digo que el nivel inferior es mucho mejor. Es mucho más rápido. Ya, pero son chetos. Son chetos. Ah, mira, Ice Cap es esta. Vale. ¿No había otro nivel llamado Ice Cap alguna vez en la historia de Sonic? Sin lugar a dudas. Pero... no me acuerdo. Yo es que, sinceramente, aparte de los de Dreamcast, tampoco es que sea un gran enganchado de Sonic. Vale, tengo ya la esmeralda esta. Anda. Me he ido por donde no es, pero bueno, mando anillos. Vale, es aquí. Venga, hombre, sube por aquí. La verdad es que la fase esta es un poco mierda hasta que llegas a la parte del final, ¿eh? Pues sí. Hasta lo de la plancha esta, yo qué sé. Hasta lo de la tabla de... Hostia, y encima, ¿es en este nivel donde hay que ir saltando de pincho a pincho, dándose la vuelta? Sí, y sí, lo sé porque lo acabo de hacer. Esto no me gusta una mierda. Pero una mierda de redonda. Mal se controla la cámara de este juego, por Dios. Buah. A ver, entra aquí. Ah, qué tonto, si podía haber. Aquí podía haber tomado un atajo, me parece. No, déjate atajos y juega. No, pero no son atajos de siguiente. Es el nivel que lo hacen mal, coño. Puedo pegar un salto y llegar a la otra parte. Me hacen, ponen ahí los anillos como para llegar de. Tienes que tirar abajo, pero podía no haberlo hecho, macho. Me hubiera ahorrado unos cuantos pinchos de estos de mierda. Ah, tú sufre, que va muy lejos. ¿Te has conseguido ya la esmeralda? Sí. Estoy llevando la llave a donde tengo que llevarla. Ah, vale. Quieto parado. Nada, yo estoy aquí colgando los pinchos. ¡Qué asco de cámara en este juego, por Dios! Sí, es un poco fea, macho. No, es que yo lo que no entiendo, tío, es que ya que hacen el remake del juego, macho, que utilicen el puto stick, colega. Va a cambiar la cámara. Es verdad, no, hay que cambiar. ¡Ay, no! Vale, no me he caído. Y que hagan un HD de verdad y no ese robo que se hecho. Sí, no, pero es que esto no es un. Que esto es sacar lo que ya tenían hecho, es la puta versión de GameCube. Que estamos jugando por todo en equipos. ¡No me jodas! Ah, eso iba a comentar. Por enrollarme a hablar, me he caído en lo de saltar de panel a panel. Lo pues del segundo al tercero, pues no he saltado. Me quedo como gilipollas. Bueno, di. Eso, pequeña anécdota. Yo lo quería jugar en Dreamcast, porque la Dreamcast es más pro. Lo que pasa es que en la Dreamcast no deja saltar los vídeos. Entonces, no quedó otra que también yo jugar en Xbox. Y eso, lo que estamos comentando, que el port este, que antes se vendía a 15 euros, como todos los arcades que salen, y no es HD, no es una mierda de HD, o sea, es... No, pero es que es un port, es que no es un remake, no es un remake de estos HD ni pollas, es lo mismo que ya... Sí. Lo mismo que, es el mismo juego que salió en GameCube, de hecho, solo que además, si quieres las misiones extras que venían en GameCube, tienes que pagarlas aparte. Exacto. Tienes que pagar por la expansión esa de X, y eso son otros 5 pavos, creo. Ahora, el casino me lo pasé yo primero, así que se estará escuchando mi música, así que pueden disfrutar ahora mismo los que estén viendo esto de la canción del skateboard. Y probablemente lo esté cantando fuera de ritmo porque lo oigo retrasado un segundo, así que... Y fuera de tono, fuera de tono. Así que mejor no canto. Bueno, sí, mejor no canto y punto. En general. Pero es que la canción mola mucho, macho. Sí, pero tú escuchas, no la cantes, que no es lo tuyo, chaval. Serás una flecha en el Sonic, pero como cantante es otra historia. Ay, pero ¿cuántos pinchos había en esa área? 300. Venga, hombre, no. Es que se ha puesto a patinar por el techo. Vale, nada. No estoy cantando. Ah, nunca me consigo meter por arriba, pero vamos, nunca. Hostia, mierda.
Vamos, yo quiero llegar a lo de la plancha, que eso es un coñazo con él. Vale, por fin estoy en lo de los números. Ah, va, esta escena es una sobrada, macho. ¿Por qué vienen aquí aviones a bombardearme, tío? Pues porque eres... ¿A cuento de qué? Eres un peligro público, tío. Bueno, eso ya, eso aparte. Y porque no es el Sonic Adventure 2, que con el monopatín te cargas a los coches, macho. Que ridículo. Es lo que más me... Y me revienta del Sonic Adventure 2, que va así con el patín, ¡pumba! Los coches volando, joder. Y desaparecen, en nada. Sí, sí, desaparecen. Es un peligro público, macho. Que parece un arma de Star Trek o algo, tiene un monopatín del 2. Es exagerado. Vale. Bueno, en realidad no es un monopatín, es una tabla de snow. No has hecho el salto, desgraciado. Me has estafado. Yo estoy ya con lo de la plancha. Venga, yo ya estoy terminándolo. Hijo de... Hostia, aquí me acuerdo que en la versión de GameCube había una misión que era súper jodida de pasarte esto no sé cuánto tiempo y es que era imposible, macho. Me la hice de follísima una vez, a falta de unos milisegundos o algo así. No, con cheto. Era exagerada, exagerada. Hombre, es que este juego es más pro de lo que parece. O sea, te puedo jugar como lo está jugando ahora mismo Pablo o como yo, que básicamente pues haciendo los saltos normales y corrientes y esquivando los bichos. Sí, tal, pero... Sí, claro que sí. No estoy haciendo tampoco nada en especial. Que no es que yo sea muy bueno, es que eres tú muy malo. Joder. Eres demasiado sincero y eso está mal. Eso está muy mal. Nada. Como persona. A ver, yo creo que voy por la mitad ya de esto. ¡Ay, la he vuelto a hacer! Me he metido en el tren y tengo que luchar contra puto Knuckles. Desgraciado, descerebrado. Nada. Pues me vuelvo a meter al tren. Sí, sí, tú pégate todos los viajes que tú quieras, que yo aún estoy con la plancha. Por lo menos las pantallas de carga no son muy largas. En Dreamcast, sí. Otra razón por la cual no tenía que haberlo hecho en Dreamcast. O sea, por la cual menos mal no lo estoy haciendo en Dreamcast. Encima mi pobre Luanquita se nota que se está haciendo ya mayor y le cuesta cargar, sobre todo en PSO, tío. Que... Bueno, nos quedan 2 minutos 50 para terminar esto. Ah, pues yo creo que... Así que va a ser... Voy a dejar el vídeo de Knuckles porque no me va a dar tiempo a hacer el siguiente nivel ya siquiera. Aquí hay una regla... Bueno, se nos ha pasado seguramente el tiempo un poco porque no había puesto el contador. Pero que la regla es que a los 30 minutos, estemos donde estemos, tenemos que cortar, como gilipollas. Vale. O sea, y... si estamos en medio de una partida... Bueno, podemos alargarlo un poco si aunque estamos terminando una partida ya o algo. Bueno, pero... pues... La primera parte claramente la gané yo. Evidentemente. Vale, pues a mí ya me están viendo las ruinas. Hombre, aún me puede pegar Knuckles, pero el hijo puta va y me pega. No, loco. Estás loco. Vale, te queda un toque. Vale, ya está muerto. Me mola que le pegas así. Oh no, oh no. Oh no. Oh no, que me da. Pues me da tiempo a hacer la pelea a mí también o ya. Sí, la pelea es un minuto la pelea. Vale, pues entonces la hago también. Ay, espérate, que ahora que me acuerdo, voy a pasar el vídeo, porque después de Knuckles no me acuerdo que hay que enfrentarse a Chaos 4. ¿4? A ver si me da... Sí, el Chaos 2 te enfrentabas con Knuckles solo, me parece. Es posible. Oh, no. Ahora estoy ahí. ¿Ahora estás o no? Ven aquí, pez. Ya está. Ha hecho o no 3 veces y ya ha palmado. Sí, no, pues pasa el vídeo rápido, que yo no me acordaba, pero que hace falta enfrentarse a Chaos 4 y a lo mejor me da tiempo. Yo lo estoy empezando, así que... Sí, yo le pego un toque ya. Ven... Joder, eres un poco cansino. Lo que me mola es que puedes ir por ¿cómo decir? Las hierbas estas, pero si vas por el agua tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, no, si vas por el agua es que ni te hundes. O sea, y Sony de toda la vida de Dios ha sido el de la consistencia de las piedras, ¿sabes? Sí, no sí, te sí, agua sí, se sí. refiere. Que se hunde como tal. Ah, no muere, vale. Hablando del agua, dos toques me parece. Tengo en la memoria, pero en plan pesadilla, el ruido ese que hacen los Sonic y Mega Drive cuando se está ahogando. Ese ruido mola un montón. O sea, sacan un Sonic sin ese sonido, es que no lo compro. O sea, es que es lo más importante de la saga desde el tan 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 del final de los niveles. No, pero yo tengo una son fobia. Son cosas que no se pueden perdonar. No, yo tengo una fobia con ese sonido, tío. Pero es que en los Sonic antiguos eran jodidos y te salía el puto sonido y dices, no, tengo que salir del agua, tengo que salir del puto agua. ¿Dónde coño hay una puta burbuja? No hay burbujas. Es una puta. ¡Ah! Ha tirado dos, esos son chetos. Déjame coger un anillo, vale. La cosa de los Sonic, que necesitas. Para derrotar a cualquier jefe, solo necesitas un anillo. Con eso ya eres.
Hombre, si llevas un par más, mejor, porque así cuando ya te dan tienes más por donde coger. El anillo es indispensable. Vale, ya lo he matado, lo conseguí matar a tiempo y falta... Faltan... ¿Cuánto te queda? Porque eso es la alarma de mi móvil diciendo que se acabó el tiempo. Me falta un toque. Venga, pégale el toque, pero que sea la última vez. Espérate. Corta la alarma esta, que me está rayando la cabeza. Ay, sí, perdona, Que sí, he dicho que sí, ya está. Espérate, que ahora no quiere sacar la cabeza, el cabrón. Tarda, la última vez tarda un poco más, no sé por qué. Sí, y he hecho las paranoias estas de las... Hostia, me ha lanzado dos ataques, ¿pero dónde vas? Ahí también me ha dado cuando me han lanzado los dos ataques, macho, y no he conseguido coger anillos. Ya está. ¿Ya las has matado? Espérate, que guarda el juego y tal, porque... Contemplar la obra maestra, el Excarrier. Bueno, voy a pasar el vídeo. Pasa el vídeo cuando te salga. Ahora podemos jugar con Nuzles. Y vale, vamos a darle salir del juego aquí. Y ya está, bueno. Está guardado. A ver qué os parece en los comentarios. ¿En qué equipo estáis? He ganado yo por poco. También es que me he ido a la ciudad a hacer una visita no sé a quién. Que no tenía que haber visitado, pero... El que vote por mí, lo pago. Ya está. Me dais vuestra cuenta de PayPal a docpariolo@gmail.com y ya está. Pues nada, decís abajo en qué equipo estáis. Si en el equipo mío o en el equipo de Doc Pariolo. Puto amo. Y nada, nos vamos al siguiente capítulo, que esto se está alargando mucho. No sabemos cuánto en realidad ha sido el capítulo este, pues me he olvidado poner la estúpida alarma de los huevos. ¿Ves? Ya por eso ya has perdido. Da igual si has llegado antes o no. La próxima vez a lo mejor la pongo y a lo mejor es de media hora por ahí el capítulo. Pero bueno, decir también en los comentarios si os ha gustado, tal. Yo qué sé, las cosas estas típicas. Decir cosas. Algo. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos y en el siguiente capítulo más. Lo dejaremos desde aquí, pero bueno, voy a darle a salir, que no le da a salir. La semana que viene, hoy estamos a miércoles, ¿no? Estamos a miércoles, pero entre que lo quiera editar y me tienes que pasar todo el vídeo a mí y yo pasarte luego el resultado, a lo mejor va a ser el jueves cuando esté subido, pero bueno. Bueno, jueves, viernes, por ahí ronda la cosa. Mejor que sea jueves. Bueno, esto lo estamos diciendo no sé para qué, porque lo van a estar viendo, o sea. Ellos ya nos dirán si jueves o viernes. Es que es la práctica de, o sea, la costumbre, perdón, de hacer los programas en directo. Ese es el primero que estoy haciendo en diferido y esas cosas pasan. Bueno, ya me callo. Venga. Vale, venga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, gente. Hasta luego.